Habitantes, transportistas y productores de San Carlos y El Castillo piden urgentemente la intervención de vialidad por las pésimas condiciones en que se encuentra la carretera que comunica a ambos municipios del departamento de Río San Juan. Nuestro corresponsal Pedro Olivas nos informa. Completamente intransitable. Así se encuentra el tramo de carretera ubicada en la comunidad de La Esperanza número 1 en el municipio de San Carlos, la cual se encuentra en muy malas condiciones con estos pegaderos, problemática que está perjudicando a diversos transportistas de la zona. Totalmente no nos deja trabajar. Ya aquí tengo 8 días de andar aquí y este camino está intransitable. Hay pegaderos. Se quiebran los vehículos. Esto es impasable, hay unos pegaderos en todo este municipio del Castillo, que es una barbaridad. Este tramo de carretera es la que conduce vía terrestre al municipio de El Castillo, pero que debido al paso del huracán Otto y las constantes lluvias la han venido deteriorando y son alrededor de 7 pegaderos que ponen en peligro la vida de los conductores y pasajeros que se arriesgan a cruzarlos. Siempre este camino está bastante malo y esperemos que lo reparen este otro año que viene. Sí, porque los carros se frían y no pasan los transportes. Que se pongan a pila con estos caminos, no sirven del todo. Están malísimos todito, hasta... Y esto todavía está bueno, más para adentro, lo que es la zona de Sábalo, para adentro, el 20, Buenavista, está peor. Hay unos pegaderos que hay un poco de camiones ahí con chorreando aceite, desbaratado, de tan malísimos los caminos. Acción 10, como medio responsable, quisimos abordar este tema con las autoridades competentes, pero se nos informó que se encuentran de vacaciones y que con respecto a esta problemática se empezará a trabajar hasta el próximo mes de enero. En San Carlos, Pedro Olivas, Acción 10.